Hola, bienvenidos a nuestro informativo de junio. Soy Roberto Martín y a mi lado tengo a Íñigo Arrizabalaga. Eguno, Íñigo. Eguno. Ekainak 29an Gureko memoria aurkitu zen. Iñaki Alkortak, gureak taldeko lehendakaria, gure kameren aurrean hitz egin zuen. Bueno, el año 2012 fue bastante complicado, Pero bueno, lo que hemos dicho es que, bueno, tiene mucho mérito que hayamos sido capaces de mantener la plantilla en un número de 4.200 personas, Y entonces es el primer año en el que no hemos crecido, pero mantener a 4.200 personas ya nos parece, en plena crisis, pues nos parece ya importante. El día 26 se celebró la tradicional Feria de San Juan en Zabalegui. El buen tiempo atrajo a mucha gente hasta esta finca de Hernani, para disfrutar del ambiente y comprar todo tipo de productos en los puestos. Además, se preparó un marmitaco para los que se quedaron a comer. Veamos cómo fue. Hemos venido a visitar a nuestro grupo de Atsegi, Galtzagorri, que están los compañeros trabajando en la feria. Bueno, yo espero que la gente se vaya con las manos llenas. Acabamos de poner el puesto y ya hemos vendido tres cositas, así que muy contentos. ¿Os esperabais más gente este año o menos? Bueno, la verdad es que siempre pasa un poco lo mismo. Al principio hay poca gente y ahora supongo que irán viniendo ahora. Bueno, acabamos de llegar, estábamos viendo y bueno, veo que hay gente, que hay bastantes puestos y eso es bonito. Me han comprado una caja. O sea, que han comprado mucho. Mucho. Bien, nos ha acompañado el tiempo, o nos está acompañando el tiempo, y bien, va bien. Hasta ahora ha sido la feria de, digamos, de venta de productos, y ahora pues vamos a terminar de preparar la comida y comeremos aquí tranquilamente. Hola, Zubiaga, orain eta arte giteka arduraduna, elektronika buru izendatu dute. Aldaketa honekin, gurekiko elektronikari bultza garrantzitsu bat eman dio. Nos hemos dado cuenta que hay gente que no está echando bien la basura. En el comedor suele haber un contenedor amarillo con bolsa amarilla. Todo lo que sea plástico hay que echarlo a ese contenedor. Por ejemplo, los yogures vacíos. El resto de basura irá a la bolsa negra. Si en el taller tienes un lugar especial para tirar el papel o el cartón, recuerda que hay que echarlo siempre allí. Y es muy importante que todos reciclemos bien. Guretatek Tirintaran artzandegiarekin akordio bat lortu du. Gure semealabak udan zentzeko. Prezio ezin hobeto. Sartu www.guretat.com webunean eta zuk zer ikusi. No podemos terminar este informativo de junio sin preguntar a nuestro compañero dos cosas muy importantes que han pasado este mes. La llegada del verano y, como no podía ser otra, nuestra Real Sociedad, que ha quedado cuarto en la liga. ¿Has disfrutado de las hogueras el día de San Juan, la noche de San Juan, perdona? No, porque estuve minino de Madrid. O sea que no has visto ninguna hoguera. No. En las hogueras, porque la gente pasa muy bien. Y ahora de pasar de frío, al calorcito para la playa. Y comer helado y de vacaciones con Íñigo. He ido a la cama y a cenar. ¿A la cama a dormir? Sí. ¿Y por qué no has visto ninguna hoguera? No he salido este año. A ver, en este año sí. ¿Has estado viéndolas? No. ¿Qué has estado, en la cama? No, tátate. ¿De la tele? Sí. ¿Has visto el incendio ese que ha habido en Sahagún de las hogueras? Sí. ¿Qué te ha parecido? Mal. ¿Mal? Mal. La gente tenía que tener un poco más de cuidado, ¿eh? ¿A que sí? Sí. No, porque a mí esa víspera no me gusta. ¿Y por qué? Porque no. ¿Has visto alguna hoguera? No he visto. Estaba en el Garpia. ¿Qué vas a hacer el verano? ¿Qué voy a hacer el verano? Sí. Me voy de vacaciones con Cholarte. ¿A dónde? A Suances, a Cantabria. Algo de verano tiene que hacer, no vamos a estar en invierno hasta 2014, ¿no? Espero. ¿Qué voy a hacer en verano? Me voy a ir a primera semana de agosto a Viaconancia, a Palencia. Vale, ¿qué va a hacer el Champion La Real? Ganar. Los guipuzcoanos tenemos que estar muy contentos con la Real, porque después de tanto tiempo que estuvo hace unos años tan mal,
ya fíjate, en una solamente en una temporada se ha puesto en la cuarta posición, de manera que va a poder jugar en la Champions League. Vale. Es una satisfacción para todos los guipuzcoanos, yo creo. ¿Y qué va a ser el campeón? La Real. Que va a ganar la Champions. Esta ha sido todas las noticias que nos ha traído el grupo Ureac este mes de junio. Nos vemos el mes que viene. Agur, Íñigo. Adiós.